realmente tiene oportunidad para darse la vuelta. Ya lo tiene en un espacio reducido de 2 metros para tratar ya sea buscar la falta lejos del área que defiende hoy el portero Caravantes y evitar así alguna llegada de peligro clara del conjunto guatemalteco. Ya ha tenido 2 o 3 por lo menos en labor de marca, que tiene que dejar su posición y venir a presionar para sacar de esa área al rival. Viene el centro sobre el área, apareció solo y es gol de Guatemala. Solísimo apareció José Morales con un buen cabezazo, vence a Kevin Caravantes. Y sobre 25 minutos Guatemala lo gana 1-0 allá en California. Y hablábamos y lo decíamos de José Morales, un jugador lateral por izquierda que le gusta ir mucho a buscar la portería del rival. Ahí nos termina ganando las espaldas, se duerme por completo. Mira, iba con la marca ya de José Morales. Terminan dejando solo, conecta de cabeza, parece bien. No había posición prohibida. Está habilitado, ahí lo dejaron solo. Tiene todo el tiempo, el espacio para conectar. Y hacia abajo nos acaba de vencer sobre 25 minutos. Llegó muy solo José Morales. Ejecutó bien Guatemala. Pitó una antes el árbitro. Y será tiro libre para Guatemala. Está Sarabia quien toma la pelota. Se acerca Betancourt. Y vendrá otra vez la oportunidad para la bicolor guatemalteca. Pocas conclusiones que se pueden sacar de este primer tiempo para el azul y blanco. No hemos tocado ni siquiera la portería. Viene el remate, la barrera. Y quedó mal el jugador salvadoreño. Entra el capitán, ya jugamos 1 minuto en el agregado. El árbitro ya miró su cronómetro e indica que se termina entonces la primera mitad acá en el PayPal Park. En San José, California, caemos 1-0 ante la selección de Guatemala. Mucho por corregir para la segunda parte. Se viene entonces la segunda parte acá en San José, California. Vamos que vamos con el complemento. Vamos que vamos, El Salvador. Vamos, muchachos. A empatar el partido, a buscar la victoria, a borrar lo que se hizo en el primer tiempo, que fue muy poco. Anda cortito, dejó el pase, se equivocó Eduardo Vigilio, porque viene picando ahora la selección guatemalteca. Son 4-2, ya se suma Narciso Orellana, está el segundo de Guatemala. La pelota adentro. Óscar Santis que marca el segundo para la selección guatemalteca. Se equivocó en la salida Eduardo Vigil. Nunca regresó El Salvador. Y 2-0 lo gana la bicolor chapina. Es lo que mencionábamos en el primer tiempo. Nuevamente la entrega de pases, esa conexión que trata de generar desde atrás Elvis Claros, buscando la llegada de Tamacas, que ya venía en velocidad y ya no puede retrocederse. La pelota le queda muy atrás y él le termina ganando el esférico. Y acá prácticamente el mano a mano aguanta bien, poco a poco lo iban encerrando, pero ya no hubo nunca el regreso de parte de Nelson Blanco para llegar a la marca de ese jugador que se incorporaba, que era precisamente Óscar Santis, y ahí nos terminan marcando el segundo. Recorrido defensivo malo para nuestra selección, perdimos la pelota, no logramos pararnos bien atrás, ahí nos hizo daño la selección de Guatemala. Es 2-0 sobre 55 minutos ya de partido. Bueno, apenas sobre 10 minutos en este segundo tiempo. Ahí definió y balón al fondo. Óscar Santis pone el segundo. Claro, el primer poste. La pelota que saca Guatemala. Y ahora viene la contra. Se regaló Tamacas en esa jugada. Acá viene corriendo otra vez Guatemala. Va picando el escano. Acá viene el 1-1. El remate al arco. ¡Gol! Y es gol de Guatemala. Doblete de Óscar Santis. Increíble. Increíble. 2 contras. Fulminantes. 3-0 nos pega Guate. Mal parado nuevamente en el retroceso defensivo para el conjunto salvadoreño. Y vaya manera de transición efectiva que tiene este equipo de Guatemala. Defensa-ataque, ahí nos agarra mal parado y ahí está con el jugador que mostró mucha habilidad, Óscar Santis. Ahí está en el mano contra, en el mano a mano, 1-1, para allá, para acá, tiene el espacio, luego de izquierda hacia arriba, estaba salido también Caravantes, que cubría sobre ese sector. Acá la vamos a ver mejor, ahí se prepara, lleva mucha potencia también al final el esférico. 3-0 nos está ganando Guatemala. Primer tiempo
a balón parado y después en estas dos, en el recorrido defensivo, los termina agarrando mal parados a nosotros. Bueno, 3-0 entonces gana Guatemala. Sobre 59 minutos, dos contras fulminantes y Oscar Santis con su doblete en esta segunda mitad. 3-0 el partido. Ninguna clara. Viene el cambio de juego de Narciso Orellana. Este es Jairo Enríquez con el centro, pasó la pelota. Llegaba cerrando Robinson La Verde. La pelota para Jairo Enríquez, va a llegar la marca de Steven Robles. Acá viene Jairo Enríquez, se quitó al jugador guatemalteco, el centro. Otra vez el corte, le queda Jairo. La pide Landa Verde. Jairo, el remate al arco. Y Jerez la manda. Y la toma, mira, impresionante toda la gente que asistió al final al PayPal Park. A ver el encuentro entre Guatemala y El Salvador, ha cumplido la gente de Estados Unidos, ¿eh? Y acá viene El Salvador. Landa Verde abrió, no. Oye, ¿quién más? No era su pierna, ¿eh? Hacia atrás, Landa Verde. Acá está Brian. 71 minutos vamos a cumplir. Claros al arco. Vuelta de campo. Claro, en el partido nada. Y ojo que acá atacamos por izquierda. Viene Jairo con el centro. Llegaba Steven Nelson. Le pegó mal el tocayo blanco. La mandó afuera. Le quedó incómoda. Le quedó encima. Y llegamos sobre la portería de Jerez. Están enganchando a Aitán. Se cayó acá Narciso Orellana. Lo dejaron en el camino. Viene Aitán. Entrega con Jiménez. El centro de primera sobre el área. El corte a medias de Nelson Blanco. El remate al arco. Y se lo comió Kevin Caravantes. Llegó Steven Robles para marcar el cuarto. Es el cuarto de Guatemala sobre El Salvador. 75 y medio, 76 minutos. Y Kevin Caravantes dice, me taparon la visión. Pero el brazo de Kevin Caravantes se equivocó. Pero más el error de quien rechaza esa pelota y la hace sobre el sector central, porque acabamos a ver la repetición de la jugada en el centro. Ahí estaba solo el rechazo, ¿para dónde es? Hacia el centro, y ahí tiene todo el espacio, el tiempo también para conectar con el esférico Steven Robles, y termina regalando Nelson Blanco esta oportunidad y gol para el equipo de Guatemala. Ahí tiene bajar la pelota, acomodarle, buscar el disparo también. Y si bien es cierto lo de Caravantes, que sí tiene complicidad, claro, tiene que estar atento también en cualquier disparo, ¿eh? Ya había visto que acomodó el esférico. Allá se ve Caravantes justamente que está tratando de ir a la pelota, y ahí en el pique le termina bañando por completo Steven Robles. Ha marcado el cuarto. 76 minutos, 4-0 nos está ganando Guatemala. ¿Es amistoso? Sí. Ah, pero son cuatro, ¿no? Ah, es increíble. No puede recuperar otra vez Panamá y puede estar el quinto. Acá viene Martínez, llega. Llegaba Rudy Reyes. Había falta sobre Kevin Caravantes. Y eso otra vez nos vuelven a agarrar mal parado. Ahí está en el mano contra mano. Por fortuna, ¿eh? Hace mala entrega. Al final no llega con como... Pedro Aitán avanza otra vez Guatemala y otra vez mal parados. Y ahora sí regresamos bien, pero acá perdemos otra vez la pelota. Por eso insistimos. Está bien, es un partido amistoso, se puede perder, pero hay formas de... Narciso, y el árbitro dice, Ana, sigue Narciso. La pelota por derecha, avanza Walmer Martínez, va picando Tamacas, viene Walmer Martínez que va a enganchar, sigue Walmer Martínez al arco, lo intentaba. La pelota que le queda a Narciso, y el árbitro dice que se termina el partido en el PayPal Park. Victoria y baile de 4-0 de Guatemala sobre nuestro azul y blanco.